Así es, muchas gracias. Como pueden ver, continuamos en la Escuela Paulina Valenzuela, donde ya inició el proceso de votación, donde los electores ya ejercen el sufragio con tranquilidad, con mucha organización. Todos vinieron a tempranas horas de la mañana y cada uno en sus diferentes colegios electorales, 12 colegios electorales convergen en este recinto. Y usted, si usted no sabe dónde vota, usted puede verlo detrás de su cédula. Recuerde que puede votar aunque su cédula esté vencida. Si no sabe bien, también puede entrar a la página de la Junta Central Electoral para verificar su centro de votación, que es elecciones2024.gc.gov.do/verifícate. Así que recuerde, venga a votar. Si usted le toca este recinto, en este recinto Paulina Valenzuela ya está abierto de manera organizada. Usted puede venir con sus cédulas. Ya podemos ver personas ya ejerciendo su derecho al voto de manera tranquila, pacífica. Todo transcurre normal hasta el momento. Tenemos ya varias personas, aproximadamente 5,000 personas me informaron que ejercen el sufragio en este centro educativo. Así que hasta el momento todo transcurre con tranquilidad. Personas que acuden a este centro a elegir su próximo alcalde y o alcaldesa y sus regidores. Así que eso es todo lo que tengo hasta el momento. Recuerde que continuamos en esta transmisión especial en las elecciones municipales 2024. Tu voz, tu voto, Telenor. Yo retorno con ustedes.